Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Vamos a abrir las puertas al Señor, porque hoy pasa en esta Eucaristía. Saludos a todos los que nos están viendo a través de Canal TV Familia en toda Venezuela. En este canal lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV 906, DirecTV Canal 117, Movistar TV Canal 132. A quienes nos ven en UNETV Canal 218 por HD. A quienes nos ven a través de TVNet en Manizales. A quienes nos escuchan a través de Amén Radio en Aguadas Caldas, a través de Teleaguadas. Y a todos los que nos ven en redes sociales como YouTube y en este canal de la Arquidiócesis en Facebook, los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, quienes nos ven en los Estados Unidos, México, allá un saludo a El Ford, y producida desde estos estudios de TV de la Arquidiócesis de Manizales, Colombia. Digamos sobre el altar las intenciones por las que vamos a estar presentes en esta Eucaristía, y donde Jesús está bendiciendo y multiplicando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión con el Padre Dios, y que la fuerza que nos da el Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Sálvanos, Señor Dios nuestro. Reúnenos de entre los gentiles. Daremos gracias a tu santo nombre, y alabarte será nuestra gloria. Este es el momento de recibir la misericordia y el amor. Es el momento del perdón y de perdonar. Abramos, pues, nuestra vida al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte con todo el corazón y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven el amor fraterno
y no olviden la hospitalidad. Por ella, algunos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. Acuérdense de los que están presos, como si estuvieran presos con ellos. De los que son maltratados, como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los libertinos y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, conténtense con lo que tengan, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado. Y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó:
la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, esta palabra quiere mostrarnos como el sendero por el que tenemos que caminar en la vida. Esta es como la carta de navegación para que nuestra vida cristiana sea auténtica y los errores sean evitados y seamos ilustrados y tengamos un conocimiento previo de lo que son los caminos que el Señor quiere en la vida cristiana. El primer mártir es Juan el Bautista y se hizo cortar la cabeza denunciando un adulterio. Ahí podemos encontrar que cómo un hombre fue capaz de dar su cabeza denunciando lo que no es lícito ante los ojos de Dios. Esto pues como para empezar a mirar el camino que quiere el Señor. Algunas personas me dirán: padre, es que yo no puedo recibir los sacramentos. Claro, tú sí puedes, lo que pasa es que tú no quieres. ¿Y por qué no quieres? Porque no has organizado tu vida. Es que tú no quieres porque no quieres seguir a Jesús, porque no quieres seguir la vida cristiana. Tú no sabes por ese no querer todo lo que te pierdes. Entonces, esta palabra de Dios precisamente a veces nos duele, nos hiere un poco, pero es que es una palabra que es como de doble filo. Y es de doble filo porque eso arranca hasta lo más profundo de nuestras entrañas, pero esto es lo que quiere el Señor. Este es el bien para nosotros y nuestros hijos. Y para que esa bendición sacramental que viene desde Abraham, que viene desde esa bendición que recibió toda la descendencia, que fluya también en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos. ¿Qué mejor que un árbol bendecido? Pero también nos dice el Señor aquí en la palabra: no olvidemos el amor fraterno. Es que el amor significa hacer el bien, el amor significa entregar todo sin esperar nada a cambio. Aquel poema del amor de 1 Corintios 13 nos dice: el amor lo perdona todo, el amor lo soporta todo. El amor es grande, el amor es humilde, el amor es sencillo, el amor es compasivo, el amor es servicio. Leamos ese primer capítulo de Corintios 13, esa primera carta de Corintios 13, para que entendamos cómo tenemos que amar. Pero hay algo que se nos está olvidando. Y si yo les pregunto a ustedes ahora que me digan el primer mandamiento, y ustedes me dirán: es amar a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es el primer mandamiento. Miremos un poco el libro de Levítico en el capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Ese es el primer mandamiento y nuestra falla está precisamente en el amor. Si nosotros amáramos a Dios de verdad como lo tenemos que amar, así como nos dice este libro, el Deuteronomio, pues entonces nos acordamos de los presos, vamos a evitar el maltrato, vamos a mirar un poco más la vida espiritual, no lo carnal, vamos a vivir sin ansia del dinero, vamos a contentarnos con el salario que tenemos y no recibir otros dineros ilícitos o pensar en esa envidia que siento porque alguien tiene lo que yo no tengo. Por eso tenemos que clamar al Señor desde el amor. Él es nuestro auxilio. Nada temo. Él es quien nos hace, el quien nos diseña en el camino. Precisamente nuestra falla es el amor. Sabemos que no nos estamos amando. Miren,
¿Para qué necesitamos ejércitos? ¿Para qué necesitamos policías? Porque no nos estamos amando. ¿Por qué necesitamos aviones de guerra y tanques de guerra? Porque no nos amamos y no nos perdonamos. Si nos amáramos de verdad, no habría que gastar esa cantidad de dinero en lo militar, sino que simplemente nos amamos y todo lo resuelve, todo lo hace, porque esa es la perfección del amor. Este Salmo 26, bellísimo para este viernes: el Señor es la defensa de mi vida. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla, porque el Señor me protege. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Entonces, que sea nuestra vida en este camino, que sea la calidad del amor aquello que ordene la vida de las familias, para que los hijos tengan un bello ejemplo del amor de papá y de mamá consagrado y bendecido, para que cada uno de nosotros entonces podamos seguir con mucha alegría esta ley de Dios. La ley de Dios es descanso del alma, la ley de Dios llena nuestra vida, nuestro corazón. La ley de Dios es la forma de decirle a Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Pidámosle a María, miremos esa bella familia con José, miremos cómo es ese amor probado. Nunca María dijo: yo soy la escogida de Dios, a mí mándeme una vida buena, a mí mándeme un carro bueno, mándeme... No, ella supo también afrontar el dolor, la dificultad. Simeón le dijo: una espada te traspasará tu corazón, y ella lo aceptó, y así vivió María. También nosotros entonces, desde el amor, ofrezcamos toda nuestra vida. Eso para nosotros, que esta palabra tenga vida en el amor, y sobre todo vida de esposos, vida para los hijos, vida para crecer, vida para podernos ayudar, vida para poder entrar e invitar a Jesús dentro de nuestro lecho nupcial. Que la Sagrada Familia de Jesús, María y José bendigan todas aquellas familias. Oremos especialmente por aquellas que están en dificultades, que están en problemas, aquellas que han sentido el dolor de la infidelidad, del desamor. Que nuestros hogares sean constituidos en el querer de Dios. Vamos a unirnos pues en la fe. Desde nuestra vida hay intenciones para que desde el corazón sean presentadas al Padre Dios. Vamos a decir todos: escúchanos, Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Para que nuestros gobiernos defiendan la vida de la familia, procuren siempre que haya el empleo, el techo y la formación material y espiritual. Escúchanos, Padre bueno. Para que todas nuestras familias sepan escoger lo mejor, que es vivir en armonía en cuanto a la ley de Dios, en el amor al Padre bueno. Escúchanos, Padre bueno. Para que nuestros hogares sean siempre defendidos de todos aquellos ataques de las leyes, de la injusticia y muy especialmente de la violencia. Escúchanos, Padre bueno. Por cada uno de nosotros que desde el corazón presentamos a Dios las intenciones, sobre todo cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay enfermedad. Escúchanos, Padre bueno. Por el dolor que dejan aquellos seres queridos que ya han partido, muy especialmente cuando han sido víctimas de la violencia o víctima de los accidentes o víctima de una enfermedad dolorosa. Escúchanos, Padre bueno. Recibe, Padre bueno, nuestras súplicas también por aquellos que ya descansan en ti, Señor. Acógelos en tu reino, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida,
postrada en el polvo está mi alma. Devuélvame la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristezas. Consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, complacido Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre este tu altar. Conviértela en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Nunca nos abandonas en la obra de tu sabiduría. Obras con providencia en medio de nosotros. En un tiempo guiaste a tu pueblo, Israel, por el desierto, con brazo extendido. Hoy nos acompañas como iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y nos conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por eso, hoy, unidos a los ángeles y a los santos, te cantamos. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Dios hizo el mar, Dios hizo el cielo, hizo la tierra. Dios hizo al hombre, Dios es amor. Llenos están el cielo y tierra de su gloria, el cielo y tierra de su amor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Es el Señor. Santo eres, en verdad digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús. Hoy está presente con nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, envía tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Padre Santo, al celebrar este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, a quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la hora de tu amor hasta que Él vuelva. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad esta ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha dado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a quienes hemos sido invitados a esta tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos nuestros difuntos. Oremos por ellos. Las benditas ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos un día llegar a las moradas eternas, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos, te glorificaremos en Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la oración de los hijos, cuando le decimos a ese Papá Dios que lo amamos, que vamos a construir su reino. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. En tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el amor que Cristo nos ofrece, nos damos ese signo de amor fraterno, la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres.
Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Esta fracción es Cristo destrozado por nuestros pecados, humillado, camino hacia el Calvario, derramada su sangre, bajado de la cruz y colocado en las manos de su Santísima Madre, en sus brazos, la Madre del Amor. Pero esta partecita de su cuerpo, unida a su sangre, significa la resurrección. Por eso participamos de un Jesucristo resucitado, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Madre Santa, prepara mi vida y mi corazón, como tú estabas al pie de la cruz en el amor de tu Hijo. Hoy, en este altar, prepara también mi vida para que te reciba sacramentalmente. Te pido, Madre, para que todos te reciban también, reciban espiritualmente a tu Hijo Jesucristo en este momento eucarístico. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. No sé cómo alabarte, ni qué decir, Señor. Confío en tu mirada que me abre el corazón. Toma mi pobre vida que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Demos gracias al Señor. Qué bueno recibirlo, qué bueno llevarlo en el corazón. Que uno lleva al hogar donde allí podemos construir ese nido de la paz, construir esa civilización donde podamos decir, Señor, yo te amo, pero también te amo en mi esposa, te amo en mis hijos, yo te amo en el lugar de trabajo. Yo, Señor, quiero crecer en el amor. Oremos. Alimentados con estos regalos de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En este viernes, que el Señor nos llene de su paz, quedamos en esa paz que Dios nos ha dejado. Demos gracias a Dios. Era como la mañana y con ella amanecía. Ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es María. Ella es María. Dame tus fuerzas, María, para que pueda alcanzar el camino que en su vida Dios nos quiso preparar. Ella es María. Ella es
ella es.